Ongi etorriak Elizbarrutiko albistegira. Bienvenidos a la actualidad diocesana. El día 20 de enero celebramos el Día de San Sebastián, patrono de nuestra ciudad. A las 10:30 de la mañana se celebrará una Eucaristía en la Basílica de Santa María del Coro, presidida por Monseñor Fernando Prado, y participará también la tamborrada infantil de Euskal Villera y el Orfeón Donostiarra. Desde el día 18 de enero hasta el día 25 se celebra el octavario de oración por la unidad de los cristianos. En nuestra diócesis se va a celebrar un acto ecuménico en la iglesia de los jesuitas de San Sebastián. Participará Monseñor Fernando Prado y también el sacerdote ortodoxo, el padre Marian. Será a las 6 de la tarde en la iglesia de los jesuitas. Del 23 al 27 de enero se va a celebrar en nuestra diócesis la Semana de la Paz. Promovida por la Vicaría Episcopal de la Pastoral de Evangelización y siguiendo el mensaje del Papa Francisco con motivo de la celebración del Día Mundial de la Paz, entre el 23 y el 27 de enero va a celebrarse en nuestra diócesis la Semana de la Paz. Este evento está dirigido especialmente a niños y jóvenes de los distintos centros educativos de la provincia. El lema elegido para este año es «Nadie puede salvarse solo», y será el eje central de la dinámica taller que va a tener lugar en todos los colegios, tanto públicos como concertados, que han pedido participar en la iniciativa. Los miembros de los servicios de la Vicaría Episcopal de Pastoral de Evangelización visitarán los colegios ofreciendo una actividad en la que se reflexionará sobre los distintos tipos de violencia y lo que cada uno de nosotros puede hacer para combatirla y reparar los daños que ésta deja. Como culminación de la Semana de la Paz, el viernes 27 de enero, con la presencia del obispo, se llevará un encuentro oracional en la Catedral del Buen Pastor, en el que se pedirá especialmente por la paz. Ba, hola, izango da. San Sebastián egunean tamborra ondo jondoren, urrengo aste dana egongo gara ikastetxe, ikasleekin pakearen eta biolentziaren inguruan hausnartuz. Nola,
Bueno, vamos a hacer una dinámica en todos los colegios, tanto públicos como concertados, que vayamos a visitar, en el cual haremos una dinámica de platos. Los platos rotos, lo hemos llamado, donde los chavales, las chavalas, tendrán que identificar los diferentes tipos de violencia, violencia física, verbal, negligencia, la violencia infligida también a uno mismo, en la cual ellos, trabajando siempre en grupo y de manera cooperativa, tendrán que identificar los diferentes tipos de violencias que viven a su alrededor y de esta manera tener un encuentro con ellos en el que hablemos de violencia y, sobre todo, de paz. Eskerrik asko. Una vez pasada la pandemia, parece recuperarse el flujo de visitantes en el Museo Diocesano que se encuentra en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. Los tres primeros meses del año así nos lo han demostrado. A lo largo del año han vuelto a visitar el museo un total de 51.641 personas, españoles y franceses en su mayoría, pero también visitantes europeos, americanos y asiáticos. Hemos vuelto a recuperar el número de los mejores años anteriores, siendo el mejor año desde la creación del museo en el año 2016. Además de la exposición permanente, también se organizan diferentes exposiciones temporales, como la de Jorge Oteiza o las obras de misericordia de la religiosa Maricruz Bascones. Además, se organizan también conferencias y otros eventos, conciertos de órgano, de coros y de música.